tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Resumen Semanal de Noticias. Nos encontramos a través del canal de aire TV Más 28, como todos los días viernes, para compartir este resumen de noticias semanal. También nos podés ver a través de la fanpage, entienda TV Más, como en la plataforma digital www.tvmas.com.ar, de forma simultánea con el canal de YouTube de MR Audiovisual. Temperatura actual en la ciudad de Rosario es de 22 grados, la sensación térmica 22 grados y a la noche la temperatura descenderá hasta los 11 grados. El viento moderado del sector oeste en este momento aquí en la ciudad de Rosario. Esta mañana, una mañanita bastante, bastante fresquita, 8 grados, sensación térmica 7 grados, pero hay algo lindo para decirte, Este fin de semana va a estar soleado y con una temperatura que va a ir de una máxima de 24 grados hasta una mínima de 10 grados. Una amplitud importante, pero va a permitir durante la mayor parte del día disfrutar del sol realmente. Bien, esta mañana compartía en el programa por el Boulevard, que se emite a través de la 103.5 Radio Retro, que se cumplía aniversario del último recital que había dado Gustavo Cerati y que después hizo un ACV y después pasó todo lo que pasó, pasó la internación, años internado, luego de 4 años falleció. Hace horas falleció el cantante Sergio Denis a la edad de los 71 años, luego de 14 meses de agonía. Porque esa es la palabra, agonía, realmente. Y una vez más queda al descubierto con esto, ¿no? La irresponsabilidad de mucha gente que tiene a cargo en el área del espectáculo que se cumpla con todos los elementos de protección, tanto para quienes asisten a los recitales como para quienes brindan recitales. Lo cierto es que hace pocas horas, en realidad, nos dejó Sergio Denis. Y si se pudiera, señor director de producción, hoy cuando finalizamos, poner algún tema de Sergio Denis. Habitualmente el regalito es el tema musical para ustedes, luego de las noticias, y me gustaría si puede ser un tema de Sergio Denis. Muchas gracias. Bien, fue una semana intensa en nuestro país, esta segunda semana de mayo. Intensa como lo viene siendo todas estas semanas a partir de lo que fue comenzar con la cuarentena. Pero tiene en particular esta semana que sobre el eje de lo que son las noticias en nuestro país, estuvieron dos noticias muy importantes. Lo que es el seguimiento de la pandemia. La noticia es que se produjo el pico de esta pandemia hace 48 horas y hoy día viernes 15 de mayo, bajó la cantidad de infectados, pero ascendió levemente, pero ascendió la cantidad de personas que han fallecido. La cantidad de personas que han fallecido están dentro del promedio de los 75 años promedio y la cantidad de personas que se han contagiado, el promedio es edad de 45 años. Realmente, muy bien, a estas alturas ya no hace falta ser un especialista en la materia para darse cuenta lo rápido y efectivamente que actuó el gobierno, tomando las precauciones necesarias para que no colapse el sistema de salud en nuestro país. Cuando mucha gente se preguntaba, ¿por qué tantas camas? ¿Por qué es esto? Y el gasto público y el gasto que se realiza, que seguramente en el gobierno tenían la proyección de que aunque una sola persona se contagiara dentro de las áreas que son consideradas de mayor riesgo, se iba a disparar la cantidad de contagios.
Y se solicitaba de parte del gobierno quizás una semana o 10 días más para flexibilizar, porque iba a coincidir con esta serie de contagios que se ha dado en los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Pero los apremios de la parte económica hacen que se haya salido durante esta semana de mayo. Se pensaba flexibilizar para fines de mayo y se flexibilizó para mediados de mayo. Entonces hay coincidencia y los números van a elevarse. Y más aún, pronostican, se va a elevar la próxima semana cuando ya se den a conocer los resultados de los tests de esta semana en la que ha salido más gente a trabajar. Gente en edad activa, por eso las edades son de gente más joven. La cantidad de infectados en el país a esta hora es de 4, sí, a ver, infectados es de 7.134 personas, fallecidos 353 personas en nuestro país. Pero vamos a dar el número que es alentador. No nos vamos a quedar con contagiados y fallecidos. Vamos a hablar también de los que han sido recuperados. Los pacientes que se han recuperado, un total de 2.497 pacientes recuperados en nuestro país. En lo que es el mundo, el total de contagiados es de 4.483.864 personas, fallecidos 303.825 personas y recuperados 1.606.796. Y digo a esta hora porque por lo general se dan dos veces los datos acerca de lo que es la pandemia en el mundo. A la hora 20 es el último dato del día. Y a la hora 7 de la mañana es el primer dato del día, por eso quizás cuando se da alguna información a la mañana temprano no coincide con los números que se dan en los informativos al mediodía. Y te dije dos noticias que estaban sobre el eje de las noticias principales en nuestro país. La otra noticia es que volvió al trabajo lo que es el Congreso de nuestra Nación a través de las dos cámaras, la de diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara Alta, la de Senadores, aprobó durante su sesión, aprobó los 20 DNU que había firmado nuestro presidente desde que comenzó la cuarentena en nuestro país. Mientras que en Cámara de Diputados se trató y se aprobó los beneficios que se le otorgará al personal, tanto de salud como al personal policial, a las fuerzas en general, con respecto a salarios, a obra social y a garantizar la suma fija que se les ha otorgado que quede en el sueldo. Ahora pasará en la próxima sesión a Senado. Parte de la cantidad importante de noticias sobre nuestro país. Breve pausa y ya volvemos con más información del país, del mundo y por supuesto las locales, Santa Fe y Rosario. Personas querían salir. Estación de servicio. Recién preguntaba a un tachero si le podía hacer una nota, me dijo. Robé 60 años, es diabético. Entonces, ¿Lo he dije visto? que este hombre, cuando subió, empezó a ser empleado. Pero bueno, si no salgo tampoco. Playar a lo que pensaba, pero bueno, ya la gente que está ahí al otro lado debe estar pensando. A la empleada de esta perfumería, ¿cómo está? Muy buenos días a Como todos. el gran estruendo, ¿por qué? Porque estamos en vivo. ¡Fuerte el aplauso! Nosotros también vamos a ser parte y tenemos que tener las precauciones, por supuesto. Tenemos más espías. Titular de Facu, y por supuesto la recibimos a ellas, nuestras espías. Claro que sí. Vamos, tenemos una. Está bueno, ¿no? Porque a nosotros nos gusta hablar de cine también. De la noche. Aquí en la ciudad de Rosario, que por supuesto. Dios. Y mirá vos, yo soy el primero. Sí, porque yo no tengo hijos.
Y igual, cuenta la historia tres cuadras de cola. Estos, trabajas mucho sobre ellos. Ahora, tiempo libre. Todo eso estamos nosotros en vivo, ¿eh? Así que bueno, vamos a presentar a la participante que viene participante. ¿Qué estás en talento, Valeria? Pará un poco. Pará un poco, que ellos ya cantan. Ya... Bueno, qué lindo. Pasar la vida siempre confundida. Mas no me preguntes si acaso estoy triste. Negaste tu llanto al tratar de no herirme. Muchísimas gracias. Hola. Ahí estamos. A ver, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno. Sí. Bueno, te voy a decir con cuánto. Resumen de noticias. Y te dije que había muchas noticias realmente y se confirmó que se realizarán el pago del 50% de los salarios a los empleados de empresas privadas. No solo se confirmó, se efectuó de parte del Estado el pago del 50% de los salarios de los empleados privados, como así también se acordó fecha para los sueldos complementarios de estos empleados. A nivel diplomático, Argentina tuvo pequeños roces con dos países, con Suecia y con China. Quizás es un poco... exagerado, dicen algunos, decir un roce, y muchos dijeron, pero Argentina se cree el ombligo del mundo. Lamentablemente, gente que ejerce el periodismo lo dijo, Argentina se cree el ombligo del mundo. ¿Qué se va a acordar Suecia de Argentina? Y sí, existió. Se comunicaron con gente de Suecia y sí, realmente se molestaron cuando nuestro presidente dijo en un discurso que no quería hacer aplicar en esta pandemia lo que había aplicado Suecia, porque esos resultados él no los quería. Él hacía que prevalezca la vida antes que la parte económica. Sí, en Suecia se molestaron, incluso hubo una respuesta vía diplomática. Y con China también hubo un pequeño roce, porque se sumó la Argentina junto con la Organización Mundial de la Salud y Estados Unidos a solicitar a China que tuviera bien informar sobre cómo se originó el escape de este virus, este coronavirus, a lo cual China inmediatamente respondió por vía diplomática a nuestro país. Pero todo quedó solucionado cuando nuestro país dio marcha atrás en la petición de explicaciones de cómo se había originado la expansión del coronavirus en el resto del mundo. Bien, y hubo quejas, hubo reclamos, marchas y reclamos en el obelisco, en la ciudad de Buenos Aires, de parte de los movimientos sociales, en reclamo de lo que es la ración alimentaria. Y bueno, el gobierno adujo que había problemas de logísticas, llamó a nueva licitación, se va a tardar un poco más en el reparto de lo que es alimentario para los sectores más necesitados. Y con respecto a la gente que es afiliada a PAMI, que mensualmente retiraba su bolsón de comida, este mes y por dos meses más, durante tres meses, en lugar del clásico bolsón que se le entregaba a PAMI, se va a entregar 1.600 pesos mensuales.
tres meses, te dije, bien, pertenece a los meses de marzo, abril y mayo. Tres cuotas de 1.600 pesos. Hablando de comida, una canasta familiar de una familia tipo en el mes de abril necesitó 65.780 pesos, una familia tipo, para cubrir lo que es una canasta familiar en nuestro país. También en el país se está, y esto es en otro ángulo de información, esto es con respecto al área de salud, se comenzó a hacer las pruebas con plasma de pacientes que ya han sido curados para ser aplicado este plasma en pacientes que están infectados con coronavirus, no en estado de asistencia mecánica respiratoria. Y realmente ya hay algo muy lindo que quiero compartir con ustedes. Lindo porque es para que valoren, para que se valore lo que es la salud aquí en la provincia de Santa Fe y más precisamente en nuestra ciudad. Perotti destacó la ampliación del sistema de salud y la forma coordinada con la que se trabajó entre la provincia y la ciudad. Señor director, cuando usted disponga, quiero compartir con ustedes esta nota que se hizo para TV Más 28. Perotti, además de estar en el Hospital Centenario, estuvo en el ECA, en el Hospital Dr. Clemente Álvarez, y habló sobre que realmente se trabajó muy bien con la gente de salud de nuestra ciudad, como también destacó el comportamiento de la población de Rosario y la población de Santa Fe. Pero más que hablar, quiero que lo escuchen a él, al contador, el gobernador de nuestra provincia, Omar Perotti. No. Hablamos con la directora. Hablamos con la directora, con Sonia, y lo vamos a hacer. Me parece bueno. Habrá que darle bien el formato, la ubicación, la vuelta ahí. ¿Lo vamos a hacer con la barra? Sí. No sé cuánto. No podía elegir mejor nombre el padre, ¿vio? Compañero. ¿Qué hace, compañero? Compañero, acá está nuestro señor gobernador. Y nosotros sabemos de la situación económica que está la provincia. Para TV Más, Canal 28. Y que ha solicitado un crédito para poderlo abonar el sueldo. Eso merece un fuerte aplauso, compañero, por la gestión. Y seguiremos trabajando aunque no tengamos paritaria, porque estamos en pandemia y están en peligro todos los santafesinos. Y como buenos peronistas y trabajadores, trabajaremos y discutiremos cuando llegue el momento. Este no es momento. Los que paran son traidores. Vamos, Juan. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes, gobernador. Señor gobernador, para TV Más, Canal 28. Sí. Para TV Más, Canal 28. Bueno, la verdad. Bueno. Una alegría estar visitándolo, estar acompañando a cada uno de los que le toca estar en la primer fila, a las enfermeras, a los auxiliares, a los médicos, a las médicas. En este momento necesitamos equipar de la mejor manera, traer el mejor equipamiento para poder atender, pero también
el equipamiento que necesita cada uno de los que les toca atender, desde el primer lugar hasta el más complicado. Y lo que estamos teniendo hasta aquí es un compromiso muy alto de cada uno de los integrantes del sistema de salud en general. Y eso hay que reconocerlo permanentemente, porque ninguno ha dejado descuidado su actividad, su función, la tarea que se está haciendo de capacitarse permanentemente. La vamos acompañando con la mayor cantidad de equipos posible para prepararnos para algo que es incierto, es de tiempo indeterminado y en lo cual sabemos que vamos a encontrarnos seguramente con brotes, que vamos a encontrarnos con situaciones, pero nos va a encontrar mucho mejor preparados y sobre todo con una actitud muy positiva como la que tiene cada uno de ustedes. Y como la que tiene usted, señor gobernador, con su buena predisposición. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, señor gobernador. Juan, su compañero Juan, para TV Más Canal 28, la visita de nuestro gobernador. Y para nosotros es un orgullo que un compañero, un señor gobernador, nos venga a visitar en este momento tan difícil. Y bueno, se lo agradecemos y le dijimos que tiene total apoyo, digamos, que vamos a seguir trabajando, sabiendo que estamos mal, pero bueno, este no es el momento de ponerse a pelear políticas salariales cuando está en juego la salud de todo el pueblo argentino. Es lo que siempre le importa al peronismo. Primero, nuestra salud. Porque los muertos, cada muerto que tenemos, eso después es irrecuperable. Y detrás de cada muerto hay una familia. Muriendo. Así es. Los muertos no reactivan la economía. Exacto. Es así. Compañero. Bien, realmente excelente la gente de TV Más 28 que realizó la nota para poder compartirla con ustedes en TV Más Noticias y aquí en el resumen semanal de noticias. Y sí, es un orgullo hablar de lo que es la salud en nuestra provincia, en nuestra ciudad, ciudad que ya lleva 19 días sin casos positivos de COVID-19, y la provincia lleva 9 días sin casos positivos por contagio. Trabajaron sincronizadamente, con todo respeto, concienzudamente, y una vez más, Rosario y la provincia a la vanguardia de lo que es la salud en el país. Pasamos ahora sí a otro tema, y esta vez el tema que voy a abordar es el tema que pasa por los tribunales federales. Tribunales, ambos, provinciales como federales, están cerrados en nuestra ciudad. La Corte decidió que se abrirá quizás, probablemente, después de la última semana de mayo. Aunque a nivel nacional, ya todos sabemos, el Poder Judicial todavía no arrancó. Sí arrancó el Poder Legislativo y, por supuesto, el Ejecutivo está a full, con nuestro presidente a la cabeza. Bien, en una jornada que realmente estuvo marcada por lo que es la justicia, la memoria, por sobre todas las cosas, un altísimo contenido de memoria. En el día de ayer, el Tribunal Federal de Rosario, compuesto por los jueces Liliana Carnero, Aníbal Pineda y Eugenio Martínez, condenó vía streaming a prisión perpetua a 6 ex policías del Servicio de Inteligencia de la última dictadura militar, policías que pertenecían a la Unidad Regional 2 de Rosario. Fue el fiscal federal Adolfo Villate y los querellantes, como abogada Ana Oberlin, quienes habían solicitado sumar delitos de violencia sexual aparte de los de lesa humanidad. Y es la primera vez en los de lesa humanidad que se agrega el delito de violencia sexual, lo cual va
a sentar jurisprudencia en cuanto a esta clase de juicios. Se supo entonces que se condenó a cadena perpetua a José Rubén Lofiego y a Mario Alfredo Marcote. Además, Lofiego y Marcote fueron condenados a perpetua, no solo por lesa humanidad, sino por lo que te comentaba recién, por delitos sexuales. También fueron condenados para cumplir condena completa, Ramón Rito Vergara, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Ernesto Vallejos y Carlos Antonio Escortichini, condenados a 16 y 22 años. Condena que debe hacerse efectiva en la cárcel a la que sean derivados. También fueron condenados con 25 y 24 años de prisión Héctor Gianola y Julio Fermosele. Quedaron fuera de lo que es la condena Eugenio Citelli y Daniel González, porque estas dos personas ya han fallecido y caduca la condena de acción penal. Fuerte, muy fuerte la jornada de ayer, por lo que significa la justicia, por sobre todas las cosas, y la memoria. Que no es memoria, no como para lo que se llama el rencor, sino la memoria para que esto no vuelva a repetirse. Pero cabe destacar que los jueces también hicieron una reflexión, una reflexión y una autocrítica como sociedad hicieron los jueces actuantes, y dijo que realmente la reflexión como sociedad para que nunca más pase esto, porque se les permitió a los dictadores que llegasen al extremo de esta barbarie irracional, y para que en el futuro no se repita estos delitos, y para recordar a diario que la vida en sociedad jamás debe dejar de ser democrática, plural, inclusiva y tolerante con la divergencia. Esta es la reflexión final que hicieron los jueces en esta mega causa FESET, llámese causa FESET 3 y 4. Interesante esta información, porque realmente ya se dio por terminada esta causa impresionante. Los pormenores de esta causa son realmente escalofriantes. Y aquí en Rosario hay paro de transporte urbano de pasajeros. El problema también lo sufren los taxistas, que pese a haber paro de transporte de pasajeros, no tienen muchos, no realizan muchos viajes por día. Y hablaba el titular de la Cámara de Taxistas de Rosario y comentaba que en el mejor de los casos los taxistas recaudan entre 200 y 300 pesos diarios. Exigua suma, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es el transporte urbano de pasajeros, existe la voluntad de querer solucionarlo por parte de nuestro intendente, Pablo Haskin, pero lamentablemente todavía no hay dinero que se haya recaudado en cantidad suficiente como para terminar de abonar los sueldos del mes de abril a los choferes. Porque a su vez el transporte urbano de pasajeros tampoco recaudó mucho. Ya están circulando las bicicletas municipales, y la gente utiliza mucho las bicicletas del sistema MOBI, como así también la bicicleta propia. Entonces ha bajado muchísimo el consumo del transporte urbano de pasajeros. Para controlar los barrios con mayor vulnerabilidad en nuestra ciudad, hay lugares donde ya están preparándose plazas
en caso de que haya gente que tiene que ser retirada de estos barrios vulnerables para cumplir con la cuarentena en aislamiento. Por lo tanto, una vez más, también Rosario se adelanta, pese a que no hay casos positivos, se adelanta y ya tiene armado los lugares donde puede refugiarse esta gente, donde va a mantener el aislamiento correspondiente quienes estén contagiados con el COVID-19. Estamos llegando al final de este resumen semanal de noticias. Y tal como se los había prometido, muchas gracias a la gente de producción, al señor director. El regalo para ustedes es el tema musical, por supuesto, excelente tema musical de Sergio Denis. Por supuesto que este tema va dedicado para todos aquellos fanáticos, aquellos seguidores de este excelente artista que tanto nos deleitó con sus temas, Sergio Denis. Así que bueno, y por supuesto, entre los fanáticos, a dos, que son los primeros que me dieron la noticia, Violeta y Rolo. Para ellos, muchas gracias chicos por la información y les dedico este tema de Sergio Denis. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo viernes, cuando a través de TV Más 28, la www.tvmás.com.ar y la fanpage de tienda TV Más, volvamos a compartir estas noticias semanales. Hasta el próximo viernes. Solo vivo para amarte. Nada hará cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo. Puedes estar segura, solo te pido amor, querida. Nada hará cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta. Camino no sea fácil, pero estaremos juntos. Tu luz me guiará y donde yo esté serás mi estrella, mi calor, mi buen amor. Sé que tu luz me guiará, es joven nuestro sueño aún. Podemos ir volando al sol, tócame, créeme, solo vivo para amarte. Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto te amo. Puedes estar segura, solo te pido amor, querida. Nada hará cambiar mi amor por ti. Debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta y nada cambiará, querida. Nada hará cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta y nada cambiará mi amor por ti. Personas querían salir. Estación de servicio. Recién preguntaba a un tachero si le podía hacer una nota, me dijo. Robert, 60 años, es diabético. Entonces, ¿sí? ¿Esto? Que este hombre, cuando subió, empezó a ser empleado. Pero bueno, si no salgo. Playara lo que pensaba, pero bueno, ya la gente que está del otro lado debe estar pensando. A la empleada de esta perfumería, ¿cómo está?